Vámonos con el siguiente tema que tiene que ver con el delegado Ruiz Uribe, delegado único del gobierno de México, el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en la política social del bienestar en Baja California, en donde tuvo un altercado, pues a menos de no ser un altercado, es una confrontación directa del delegado con una líder de la zona de Maclovio Rojas y Villa en Tijuana, en donde, ya sabe, estas áreas de invasiones, de posesionarios de tierras, de conflictos, de tiros políticos entre partidos, y pues bueno, una zona de caos, pues terminó por evidenciar y por cuestionarle al propio delegado el trabajo que se estaba haciendo ahí con la repartición de tierras. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que el delegado, Ruiz Uribe, termina invitando a la propia líder y le dice, pues pásale, ¿no? Para que aquí confrontarnos público, algo que le encanta al delegado hacer, ¿no? Le fascina hacer. Y ustedes, antes de escuchar a Cristian y a mí analizar lo que va a ver, pues chéquelo, porque el delegado le dice mitotera y mentirosa en plena conferencia de prensa. Número dos, ahorita el delegado acaba de mencionar que es injusto que se le haya dado la dotación a la tierra, al ejido Francisco Villa, pero es legal. Que es injusto, pero es legal. Ok, coincido con él. Sin embargo, un servidor público debe de buscar la justicia. La justicia en el caso de Maclovio sería que ningún posesionario pagara por algo que ya se pagó, por un fraude que se hizo en 1995 a través de un tribunal agrario que le dio una extensión de tierra al ejido Francisco Villa. El funcionario aquí presente hizo la solicitud para que nada más 400 familias se beneficiaran, cuando en Maclovio Rojas la comunidad está conformada por más de 4,000. Eso es injusto. Y va contra el lema del gobierno de México, va contra el lema de la cuarta transformación, de primero los pobres y después los pobres. No sé si han acudido a la comunidad, pero la mayoría de las personas que habitan ahí trabajan en maquiladora. No pueden pagar de 80 a 150 dólares el metro cuadrado. Y tenemos de muy buena fuente que aquí el servidor público va a beneficiarse de esas hectáreas. Dile gratis fuente, que van a salir. Una secretaria del ejido Francisco Villa que nos confirmó esta información. Eso es un chisme, mira. Aquí tienes derecho a venir a explicar todo, pero es un chisme, mitotes. Adelante. Pues habla, sí, pues es que adelante. Estás mal. No vengas aquí a insinuar que yo tengo ningún negocio con ese tipo. Me permite. Y estás absolutamente mal. No seas mentiroso. Yo le pedí a usted. No seas mentiroso. Ni mitotera. No seas mentiroso ni mitotera. A mí no me va usted venir a insultar ni a decir que yo estoy aquí queriendo bequear con algo que no me corresponde. Usted es una mentirosa. No. Y aquí tengo pruebas. Es más, las voy a mostrar. Donde Bienestar participó. Aquí hay un video donde se presenta el comisariado ejidal a unas oficinas de Bienestar en la comunidad de Maclovio Rojas, donde dicen que hay un trato de 400 terrenos a título gratuito y terreno gratis. Y aquí en el video el comisariado ejidal anterior, Teodoro Rey, dice que es mentira, que no van a ser gratis. ¿Cómo ves, Cristian? Pues terminó siendo esta conferencia de prensa de nueva cuenta exhibido el delegado, porque ya al final se quedó callado, ¿no? Después de que le mostraron ese video, se quedó callado. Sí, sin duda, pues es puro show, ¿no? Ahora sí que también, si sabía que lo iban a criticar, pues ¿para qué hace este show? Mejor le hubiera dejado, ¿sabes qué? Al final de la conferencia, tú cita a los medios y que te haga caso quien quiera, ¿no? Pero pues un error no se arregla con otro, me parece a mí que el problema del Maclovio Rojas, pues es un tema añejo, es un tema que no se ha podido resolver y difícilmente se pueda resolver esta administración, ¿no? Porque pues ahora sí que hay decenas de casos que quedan fuera y de, como dice la propia, pues que es líder. 400 de 4,000, pues realmente no está solucionando el problema, ¿no? Sí, no significa, y además el trabajo que han hecho estos delegados del bienestar, bueno, no delegados, sino encargados, representantes mismos, pues ha terminado complicando una zona que de por sí es conflictiva, que de por sí ha sido
pues se han puesto con uñas y dientes a defender su terreno, ¿no? Y ha sido, sí, de invasiones, ha sido de confrontaciones políticas, pero no puedes llegar a un escenario en donde el propio delegado, que es el encargado de dar, pues, al menos una especie de certeza en esta zona, pues terminar diciéndole mitotera, mentirosa. Y para empezar, ¿para qué le das la voz, no? Exacto. Que no te iba a tirar flores, o sea, claro, es obvio que iba a criticar tu labor, porque pues ya me imagino que desde atrás lo estaba gritando. Le dijo, a ver, venga y dígalo todo lo que quiera, pues. Entonces, digo, se expuso el propio legado. No creo que le salió bien la jugada. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Tenemos un video muy gracioso, que fácil hubiera sido la pifia del día. Pero además, Cristian, no sé si estés de acuerdo. Es como algo continuo del delegado. Porque sí, también llamó, recordarás, a Altagracia Tamayo de los albergues de para personas en contexto de migración. También le llamó mentirosa. Así es. Le llamó mentirosa y le dijo que no es cierto, que le han apoyado, cuando ha sido evidente que no los han apoyado, que en su momento los apoyaron con algunos víveres, algún camastro, pero hasta ahí. Y donde el tema de la luz, de la energía eléctrica, ha sido importantísimo para que, pues, además del trabajo que hacen estos albergues, en este conflicto también que se suscitó, lo que originó que la propia Altagracia haya denunciado ante Derechos Humanos al propio delegado Ruiz Uribe. También sucedió con otras colonias en Tijuana, también ha sucedido en el caso, recordarás, cuando se le cuestionó, increpó sobre estas violaciones a derechos humanos y ilegalidades del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto de Mexicali. También llamó mentirosos a los migrantes que llegaron, no solamente para cruzar o pedir asilo hacia Estados Unidos, sino también que ya venían con visas de trabajo a Mexicali. A todo mundo llama mentiroso el propio y mitotero, el propio delegado, siempre y cuando no compagines con él. Sí, no, sobre todo, no puede, se dice de la verdad absoluta, ¿no? En el caso de los migrantes, te recordarás que el apoyo que les dio, pues fue lo que les sobró de aquel superalbergue que nadie pidió y que nadie quería más que Trump. Y que luego, pues a la salida de Trump les valió el proyecto y nomás se gastaron muchísimo dinero ahí, tirado a la basura. La renta, 1,500,000 de pesos, ¿no? Ajá, y casualmente favoreció una radio en particular. El tema, pues ahí fue que pues se lo llevaron todo y lo que les dejaron unas botitas de agua y por ahí una otra cháchara, pues fue lo que les dieron, ¿no? Pero ese ha sido el único apoyo. Y el tema, obviamente, también hay que reconocer esa parte de que sí, bueno, se les apoyó un mes con el tema de la energía eléctrica. Pero pues desgraciadamente esto es cada mes, ¿no? O sea, sí. Y es a mí lo que yo he cuestionado eternamente del delegado es eso. No estás a favor de mí, eres un mentiroso. Eres un enemigo de la 4T, eres un enemigo del presidente. Y se avientan esta perorata y la diatriba ya muy típica del delegado. Y ha terminado por no entenderse hacia dónde se dirige si es pura confrontación. Sí, no, y si no eres, a su favor eres pianista, ¿no? Ándale. O sea, como si una opción fuera mejor que la otra.